nuevo incidente se dio entre la policía de Puerto Rico y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Como recordarán, ayer Eduardo Batia fue ante los tribunales para denunciar que la gradería y también el palco de prensa del Capitolio, en particular del Senado, estaba cerrado al público y que la Constitución garantiza que las sesiones legislativas serán públicas y que todos tendremos acceso a ello. Eso lo dice la Constitución de Puerto Rico, por si no lo sabías, léela, te conviene, búscala en internet. De paso, entonces de inmediato estos los estudiantes decidieron asistir y dijeron incluso que tomarían el Capitolio como manifestación entre ellos. En fin, cuando intentaron entrar hoy al Capitolio en una manifestación, estos estudiantes fueron impedidos por parte de la administración del Capitolio, en particular por personal de seguridad y la policía, de entrar. Cuando esto ocurre, un grupo de pocos que sí logró entrar se sienta en una famosa manifestación sit-in, donde lo que se busca es lograr que se abra el Capitolio para que finalmente, a través de esa presión, no haya que ir a los tribunales para ejercer el derecho. En fin, lo que ocurre entonces es que estos son sacados con pepper spray y a macanazos, y finalmente entonces, una vez fuera, ahí comienza la trifulca entre estudiantes y policías, quienes impiden que los estudiantes se sienten en las escalinatas del Capitolio nuevamente. Se alega que un estudiante también roció a agentes de la policía con pepper spray, lo cual es un delito. Tú no puedes darle a un agente de la policía, eso es una agresión, y mucho menos lanzarle pepper spray. Pero también es un delito cuando los agentes utilizan la macana o el rotén como si fuera un bate de béisbol. Eso es un paso 11. Es un delito, es una agresión. Pero sobre todo, lo constante aquí es lo siguiente. ¿Para qué anunciarle al pueblo? Ayer Rivera Chats le anunció al país que se abrirían las gradas y que también se abriría el palco de prensa. Entonces, ¿para qué abrir las gradas, como dijo ayer Rivera Chats y ordenó, para que el personal o la gente del pueblo vaya, que la ciudadanía se manifieste allí o vaya y se siente a ver la sesión, cuando finalmente entonces al ellos hacer el ejercicio de la Constitución, su derecho, entonces se le va a negar la entrada? Entonces, ¿para qué diablos abrimos entonces la gradería? Entonces, ¿para qué tenemos una Constitución en este país cuando no se va a respetar? Tenemos al presidente del Senado cerrando la gradería cuando le da la gana, cerrando el palco de prensa cuando le da la gana, y entonces la Constitución aquí se la pasan por el forro. En fin, los estudiantes acuden ante el llamado a la apertura que se iba a hacer y que garantizó el propio presidente del Senado, que garantizó la apertura de la gradería. Ellos van entonces a entrar y se les va a negar la entrada. Entonces, ¿eso no es un discrimen contra los estudiantes? Es la pregunta que yo me hago. ¿Acaso no es eso un discrimen de una clase sospechosa protegido por la 14ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Yo francamente no lo comprendo, pero ustedes quizás sí. Ahora, lo cierto es que la Constitución garantiza que las sesiones legislativas serán públicas y que el pueblo tendrá acceso a las mismas. Y entonces, ¿quién demonios se leyó la Constitución de Puerto Rico? Rivera Chats, ¿tú la leíste? La pregunta que yo me hago es entonces, ¿por qué mucha gente en el país no respalda a estos estudiantes que básicamente están haciendo lo que se supone que hagas tú, que estás trabajando, estudiando o simplemente haciendo pipa desde tu casa, haciendo absolutamente nada, cogiendo un abanico en las nolas y viendo televisión? O sea, estos estudiantes lo que están haciendo es que se valgan tus derechos. Son tus derechos los que están violando. Si a ti no te das cuenta, no te importa, son otros 20 pesos. Entonces la gente se pasa diciendo, no, que aquí nadie hace nada, que hace falta manifestación, que hace falta que alguien haga algo, una revolución. Pero cuando unos estudiantes se atreven a entrar al Capitolio, lo cual es un derecho constitucional, entonces en ese momento deja de ser bueno. Entonces se convierte rápido en marihuaneros pelús barbú, que lo que hacen es fastidiar el país y ser unos revoltosos. La pregunta que yo me hago es entonces, ¿cómo podemos resolver los problemas de nuestro Puerto Rico si cada vez que alguien hace algo todos empezamos a criticarlos y todos empezamos a decir que están mal? O peor aún, ¿qué alternativa tenemos si es que el presidente del Senado u otros violan nuestros derechos constitucionales y cuando llegamos para que se cumplan con nuestros derechos y que se simplemente se abran las escalinatas del Capitolio o se abra realmente el acceso a la sesión legislativa? Entonces, ¿qué debemos hacer los ciudadanos cuando no se permite eso, cuando no se permite que nuestros derechos sean garantizados? ¿Qué debemos hacer? ¿Ah? Es la pregunta que yo me hago. ¿Qué? ¿Quedarnos en nuestras casas y hacer nada, ver televisión y decir que todo está mal, llamar a las emisoras de radio y cagarse de la madre a la gente? Y estos estudiantes sí hacen algo. Haz tú lo mismo y no te quejes. Y si no haces nada, pues entonces al menos no protestes contra los que sí lo hacen. ¿Acaso no es nuestro deber obligar a que el Estado cumpla con lo que es la Constitución, que nosotros los ciudadanos obligamos al Estado a obedecer? Entonces, ¿para qué fuimos a votar y para qué tenemos una Constitución si no vamos a darla a respetar? Es la pregunta que yo me hago. La Constitución garantiza el acceso. El presidente del Senado dijo que habría acceso. Y entonces, ¿por qué negarle el acceso? Entonces parece que el Estado es el que quiere la provocación y el que quiere que haya confrontación. Sabrá Dios para qué diablo.